Muy buenas, mis felices felinas, estamos aquí en otro episodio más de Mythicals. Así que sigamos con Mythicals. Creo que quedan dos pantallas. No sé por qué pone, o sea, quedan, creo que quedan dos pantallas, pero pone que vamos al 58%. Supongo que es porque no tengo todas las habilidades y todos los aliados. Yo aquí solo veo dos pantallas, a no ser que se expanda más. Vale, he cambiado una habilidad y nos traemos al cuervo. ¡Hala! 3D de repente, aquí de la nada. ¡Oye, tú! Pues eso. Con la nave grande solo podremos llegar hasta aquí. Pero en mi pantalla veo una de las entradas de la fortaleza inferior. Con el mini avión seguro que podrás llegar. ¡Mucha suerte! Vamos para allá. Brrr. A ver, cómo difícil. Ya estaréis viendo la habilidad, que parece un esqueleto. Ya no tengo lo de lanzar bombas. Ahora parece ser que puedo invocar esqueletos. A ver cuánto duran. Que luego esa es otra. Que igual luego duran mierda y media, pero bueno. Vale, no se puede subir. Qué cabrón ese, ¿eh? Ese se ha puesto ahí de una manera que... El cuervo no puede atacar porque no tiene pistola, creo. Vamos, vamos, vamos. No sé por qué esta escena sí que me recuerda a algo de Metal Slug, literalmente. Creo que hay una sección de Metal Slug así, ¿no? Suena muchísimo. Vamos, vamos. Vamos, Goshi. Joder, ¿no moría o qué? ¡Ah! ¡Aviones! ¡Hostia, la Heavy Machine Gun, tú! ¿Quién me hubiera venido? ¿Y por qué tengo 10? ¿10 qué? Vale, 10 misiles. Y llega hasta uno. Perfecto. No, matar a este primero. Voy a tirar uno por si acaso sale. Que justo lo tiro y no sale nadie. Está muy feliz, Goshi, ¿eh? Estamos matando, no nos han dado ningún golpe todavía. Buah, esto ahora sí. Qué rápido va, ¿no? ¡Qué rápido! ¡Eh! ¿Dónde está Cuervo? ¿Dónde está Crow? No, mierda. Ese, el tío que me ha disparado es el mismo tío que le disparó a Flash, ¿eh? O sea, ese es el sueldo otra vez. Voy por aquí. Goshi, ¿me recibes? ¡Qué alivio! Estás bien, me estaba preocupando. Aunque parezca que tengas vidas infinitas. He llegado al centro de Kolos, ábrete paso hasta la superficie y encuentro la ciudadela. Vidas infinitas. Vamos a ver cómo ataca el cuervo. ¿Qué? ¿Mierda? No lo he visto. ¡Hostia! A ver, ¿cómo hace esto? Ah, qué bien. Lo invoco aquí para nada. ¡Hostia, hostia! Buena, buena. ¿Por qué no puedo pasar? No puedo pasar por... ¡Hostia, mierda, me dio! ¡Gansa Power! ¡Oh, ya! ¡Corre antes de que se te gaste! Vale, se gastó justo. ¿Eso qué es? Ah, vale. Escopeta, vale. ¡No! Que me caigo. Abajo, abajo hay secreto. Abajo hay secreto. Sí. ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¿Y cómo? ¿Cómo hago esto ahora? Vale, vale. ¿Qué os ha parecido? ¡Yuhu! ¡Que no, cojones! Lo de arriba, sí, es una araña. ¿Y aquí? Uf, qué susto me he pegado. ¿Por aquí se puede ir? No. Lo toma por culo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Crow, mátalos! ¡Machinga! Toma ya, para luego.
cosa. Invocad un par de... Ha durado poco, pero ha durado. Vamos a invocar dos. Mira, 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 cómo matan, ¿eh? Cómo matan. Pues no está mal, ¿eh? Mira, me queda una vida ya, ¿eh? Me queda una vida. Tengo que ser serio ahora. Serio aquí, serio aquí. Serio aquí, ¿eh? Oh, está en mi vida, por favor. ¡Qué bueno! Más chinga, sí, que me da más balas. Se regenera rápido, los esqueletos, Claro, se marchan rápido, pero se regeneran bastante rápido. Eso mola. No, majos. Creo, podías hacer algo, ¿no? O sea, se nota que no te maneja nadie. Se nota que no te maneja nadie, no haces nada, compadre. Ya está, ya casi estamos. El último sprint. La ciudadela se encuentra al este de donde estás. Al ataque, ganso salvaje. Silver. Silver, here goes. ¿Quién me ha golpeado? Me ha chingado. Vale. Va a ser que no, compadre. Perfecto. Se regeneran muy rápido los esqueletos, Es que mira, los invoco, matan un poco. Putean un poco a la gente. Y ya está, tío. Ya pues, ya los tengo otra vez, mierda. Dame la culita. ¡Mierda, no! Ah, ya veo, golpea con el alita. ¿Qué es esto que me ha dado? ¿Me ha dado? ¿Cañón? ¡Cañonazo! Tío, me ha golpeado otra vez. ¡No puede ser! ¡No me lo creo! Bueno, mira, justo desde aquí que me ha dado. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno, gato repartidor! Gato repartidor, te amo. Mierda, hombre. Gato repartidor, te amo. Quiero esto, quiero la Shogun. La Shogun, vamos, se pone tiesa luego. Mira, mira, mira. Opa. Me queda una vida, Estaría bien. Estaría bien conseguir una pota. Oh, hablando de pota. Es que no me hace falta invocar a los bichos, tío. Que se me olvida que puedo invocarlos porque van súper rápido. No me ha dado, ¿no? Sí, me ha dado. No sé qué me ha dado, pero me ha dado. No sé qué me ha dado, pero alguien me ha dado. ¡Dios, qué caos! Caos del bueno, además, Mierda. Para. Me podría transformar en 7 balas. No, me... ¡Oh, mira! El jo me quiere. El jo me quiere. Literalmente. Esta pantalla es larga, Derrota al Red Blood. No sé por qué me da. No sé por qué me da que esto es un guiño a Castlevania, Las escaleras, literalmente. Y literalmente. Como tire una copa o así. Aquí llega el cazarrecompensas. Debe haber sido un calvario llegar hasta aquí. Lamento que te hayas esforzado tanto por nada. Esta noche tengo ganso para cenar. No le estoy haciendo nada, por lo que veo. No le estoy haciendo nada. Le he roto el escudo, es lo que tenía que hacer.
Jaja, cómo brilla el pajarito. Al final hasta será divertido luchar contra ti. Vale. Es hora de... ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Por qué me está dando tanto Shogun? ¿Por qué me ha dado tanto Shogun? Vale, pillo, ahí. Ya está. O sea, es que le voy a... Bueno, tiene que tener una fase, no creo que sea así, ¿no? Otra fase más tiene que tener ese jefe final, hombre. ¿No? Tiene toda la pinta, ¿eh? Uf. ¿Crees que has ganado? Pues no, era un mero calentamiento. Me imaginaba. ¿Y ahora? Mecas. ¿Cómo no? Mecas. ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Prepárate para morir! A un puñetazo. Todavía puedo llamar a otro vehículo. Crow, avísame por dónde tengo que disparar. Como que le quito poca vida, ¿no? Me da miedo la sensación. No, me da la sensación de que le quito poca vida, ¿no? Ya está, ya está. ¡Super Gaucha! ¡Tiene el estrella roto! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Batalla final, gente! ¡El poder de los gansos! ¿Está chasqueando los dedos como Thanos? Está chasqueando los dedos, no me lo creo. Esto no quita mucha vida, pero lo suficiente. Último llamado ya. ¡Ah, que no le puedo dar! ¿Qué va a hacer? ¿Qué me estás diciendo? ¡La técnica de Tenshinhan! ¡Crow no! ¡Crow! Era muy obvio, ¿verdad? ¡Hostia, desde el principio! ¡Mierda! ¡Ahora, ahora! ¡Otra vez! He cogido la vida sin querer. Vaya. Bueno, mira, cojo esta porque me ha puesto vida. Si no la cojo, ¿eh? ¿Qué te pasa con los Kyoho, cabrón? ¿Qué ha pasado ahí? Mierda. Tío, es que no le... Se me baja la energía, si no. La vida. Te mato ya. Dime que es el final, ¿eh? Porque, a ver, no, no, a ver, especialmente no ha sido difícil, pero... Es una D porque he muerto tres veces. Al fin, soy libre. ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Ah, vale, acaba la última pantalla, ¿no?
Espera, ¿me estás diciendo que acaba así, pero si hay una pantalla más? ¿What? ¿Perdona? ¿Qué cojones ha pasado? Vale, a ver, yo voy a ser claro, son los créditos, voy a ser claro. Mystic Ghost, o sea, ¡mirad los bocetos! ¡Los créditos son los bocetos! ¡Qué guapo, qué bonito! ¿Cómo diseñaban a Cauce? Estará Crow por ahí también, ¿no? Digo yo, ¿no? Los aliados estarán también diseñaditos por ahí. Es un juego muy divertido, ¿eh? Y ojo, normalmente los Metal Slug, ¿qué te suelen durar? Casi una hora, no llegan a la hora normalmente. Normalmente no llegan a la hora, y si lo juegas con dos, pues como seáis un poco buenos, dura menos. ¿Este cuánto me ha durado? Entre repetir algunas escenas para mejorar la puntuación. Mira, ahí está Crow. O cosas por el estilo, me habrá durado casi 2 horas y media, ¿no? Y espérate que hay una pantalla más, que no sé por qué han saltado los créditos. O sea, me ha encantado el juego. 10 de 10, la verdad. No sé cuánto vale ahora el Steam, pero igual si sale una rebaja. Depende de qué precio tenga, una rebaja hay que cogerlo. Habría que cogerlo, gente. Habría que cogerlo. Claramente a mí me han cedido la clave, pero vamos, que está muy guapo el juego. Está increíblemente guapo. Hostia. ¿Por qué no han incluido eso? Podrían haber incluido puñetazos limpios, ¿eh? Ah, mira, se puede bajar más rápido. Vale, vamos a ver los diseños. ¿Qué cojones? ¿Puedo bajar más rápido? ¿Era un cerdo mi compañero entonces? Aquí ya... ¡Oh! ¡Gos! ¡Gos es el rey del universo! ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! Ha aparecido una nueva mejora en la armería. Seguro. Hay que ver qué es esto. No hay más para allá, ¿eh? Y solo llevamos el 75%. Cinemática. Aquí ha entrado el pavo este, el bicho este. Es lo que ha entrado. Es este, ¿no? El tío. Te damos la bienvenida, Mystic Ghost. Te hemos estado observando. Mierda. Este lugar se encuentra más allá de tu galaxia. Detrás del portal hay un universo espejo. Un universo con retos o mayores. Ve al universo espejo, demuestra lo que avales y luego vuelve aquí. Te espera una enorme recompensa. ¿Cómo? ¿Cómo que espejo? El universo espejo, aquí te espera un nuevo reto. Si lo encuentras demasiado difícil, vuelve a tu universo y entrena. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? ¿Qué es hacerlo más difícil todavía? Aquí está toda la pantalla, ¿no? Vale. O sea, que es como más difícil y ya está. Vale, pues a ver, yo lo jugaré. Jugaré tranquilamente yo ya a partir de ahora. Y cuando llegue a ese final, grabaré la sorpresa. ¿Vale? No sé si. Seguramente la sorpresa será pelear con él. Tiene toda la pinta. Será pelear con él. Y será jodido. Yo lo voy a hacer a mi bola, voy a ir jugando a mi bola, ¿vale? Y a ver qué sale. Porque solo llevamos el 65%, así que... Pues eso. Pues nada, mis fans y felinas. Esto ha sido Mystic Ghost. Este ha sido el final. Yo lo voy a poner como final. Y cuando vea... ¿Qué me ofrece? Hostia, ¿por qué estoy tan amarillo? ¿Por qué me veo tan amarillo en la cámara ahora que me fijo? Hola. Me veo como súper amarillo, ¿no? Súper, súper amarillo, macho. Vale, muy bien. Me veo como súper amarillo. No sé por qué, pero bueno. Si se activó el filtro. Mierda. No. He activado y desactivado la cámara. Vale, mira, ahora me veo mejor. Vale, pues nada, mis sueños. Como he dicho, lo dejamos aquí. Este va a ser el final. Pero si veo que la sorpresa es buena... Lo traigo como vídeo extra, ¿vale? Pongo extra. Nada, nos vemos. Hasta la próxima.